¿Cómo están los niños de Camino Extremo? Espero que súper bien. El día de hoy tenemos un mensaje de parte del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y si tú nos estás viendo por la primera vez, te queremos decir ¡bienvenido! Sabemos que Dios ha planeado este tiempo especial para que tú escuches de su palabra y lo puedas conocer más. Y si quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón, lo único que tienes que hacer es acompañarnos en una oración. Vamos a orar. Cierra tus ojos para no distraerte. Bendito Dios, el día de hoy te damos muchas gracias porque tú nos das la bendición de poder estar aquí delante de ti. Te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno, Señor, y tú has planeado este tiempo para que conozcamos de tu palabra. Te pedimos perdón porque nos hemos alejado de ti, Señor. Sabemos que hemos hecho cosas que no te agradan, Padre. Hoy te pedimos que nos ayudes a poder ser diferentes. Hoy te abrimos nuestro corazón y te recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Para ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Súper bien! Y ahora ya eres un hijo o una hija de Dios. ¡Felicidades! El día de hoy vamos a abrir la Biblia en Génesis 39, 21. ¿Me acompañan? Sí. Muy bien. Listo, ¿ya lo tienen? A la cuenta de tres lo vamos a leer todos juntos. Una, dos, tres. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¡Amén! ¡Guau! Vamos a ver más adelante la historia de José y vamos a ver que a pesar de las circunstancias difíciles, Dios siempre estuvo con él. Ahora los voy a dejar con una alabanza. ¡Vamos! A José veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial, era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada. Soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada. Perdonó y lograron convertirse en una gran nación. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada.
José era uno de los 12 hijos de Jacob. Él era el favorito de su padre, así que Jacob le regaló una túnica hermosa, una túnica de colores, así como esta. ¡Guau! ¿Ya vieron? Era una túnica especial. ¿Pero qué creen? Esto no le agradó a sus hermanos y ellos le tenían envidia. Por eso, un día, ellos planearon matarlo, pero después pensaron que eso no era lo correcto y decidieron venderlo como esclavo. Y le dijeron a su papá que José había muerto, lo cual había sido una gran mentira. Bueno, antes de continuar con esta historia, los dejaré con una alabanza. ¡Vamos! Adiós al temor, yo no tengo que temer. Adiós al temor, Dios está conmigo. Adiós al temor, yo no tengo que temer. Adiós al temor, Dios está conmigo. José fue llevado a Egipto y ahí pasó por situaciones muy difíciles e incluso estuvo en la cárcel. Pero Dios le dio gracia delante de Faraón y lo levantó. Así de esta manera podemos ver que Dios lo puso en un lugar de privilegio, en donde fue de gran bendición. Y más adelante podemos ver que bendijo también hasta su propia familia. Amén. Amén. Y nosotros podemos seguir confiando en Dios. Y así como Dios estuvo con José, también Dios estará contigo ante cualquier adversidad. Amén. Amén. Muy bien. En esta enseñanza pudimos ver que así como Dios estuvo con José, también estará contigo. No te preocupes. Vamos a orar. Bendito Dios, el día de hoy te damos muchas gracias por esta enseñanza. Gracias porque sabemos que tú estarás con cada uno de nosotros en cualquier situación y en cualquier adversidad por la que nos estemos encontrando, Padre. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, que tú siempre nos fortalezcas en todo momento. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, amén. ¿Y qué creen, chicos? El día de hoy tenemos dos sorpresas. Pon mucha atención. La primera es un tutorial de danza. Sí, gracias a Dios.
vamos a ver un tutorial en donde nos enseñarán unos pasos para una danza de Jesús es Navidad. Este es el primer bloque, acompáñenme a verlo. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios, y estoy súper listo y emocionado. Muy bien, yo también ya estoy lista. Oye, pero vamos a saludar a los niños y niñas del ministerio. Claro que sí. Hola, princesas y campeones. Hola, hijos e hijas de Dios, espero estén súper bendecidos. El día de hoy es un día especial, ya que vamos a enseñarles una danza para alabar a Dios. Sí, ya casi es Navidad y será tiempo de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¡Así es! Hoy veremos la primera parte de este tutorial para que desde sus casas estén practicando los pasos y cuando ya tengamos lista toda la danza, podamos exaltar a nuestro Rey. Sí. Sería un regalo hermoso el que nos aprendamos estos pasos para danzarle con todo nuestro corazón a Jesús, nuestro Salvador. ¡Amén! Vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque nos permites estar delante de tu presencia. Queremos decirte que esta danza es con todo nuestro corazón, dándote a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La siguiente danza es para darle toda la gloria a Dios y se llama Jesús es Navidad. ¿Ya quieren comenzar con los pasos? Sí. Listo, pónganse de pie. Iniciamos con nuestro primer paso. Mano derecha hacia el cielo con la palma arriba. Y nuestro pie izquierdo va al frente como si quisiéramos patear un balón. Ahora del otro lado, mano izquierda arriba, pie derecho va al frente pateando el balón. Muy bien, vamos a combinarlos. Uno, dos, uno, dos. Súper bien. ¿Qué les parece si ahora lo intentamos brincando? ¿Listos? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Bien! ¿Listos para el siguiente paso? Vamos a abrir nuestros brazos porque vamos a dar un gran abrazo. Primero, con nuestra mano derecha arriba y nuestra mano izquierda abajo. Abro, abrazo. Abro, abrazo. A la vez, nuestro pie derecho va a patear el balón ahora a un lado. Intentamos del lado izquierdo. Mano arriba, mano derecha abajo. Abro, abrazo. Abro, abrazo. A la vez, nuestro piecito izquierdo va a patear el balón a un costado. Muy bien, ¿qué te parece si ahora lo intentamos combinar? ¿Listos? Uno, dos, uno y dos. Uno, dos, uno, dos. Muy bien, reto para ti. Brincando. ¿Estás listo? Vamos a intentarlo. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. ¡Cielos! ¡Lo logramos! ¡Gracias a Dios! Vamos, vamos con el siguiente paso. ¿Dónde están las estrellas? Súper bien, arriba. Vamos a señalarlas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Ahora va a ser brincando. ¿Listo? Vamos. Izquierda, derecha. Super. Siguiente paso muy fácil.
En nuestro lugar vamos a brincar con las manos a un costado. Intentemos. Brinco. Súper. Ya brincamos. Vamos, campeón. Vamos, princesa. Con nuestro siguiente paso, que es girar a la derecha. Pero levantando nuestros pies, como si el piso estuviera muy, muy caliente. Vamos a intentar. ¿Listos? Giro a la derecha. Uno y dos. Intentemos nuevamente. Vamos. Giro a la derecha. Uno y dos. Súper bien. Vamos a marcar una estrella con nuestras manos. Primero empezando con las puntas de abajo. Mano derecha abajo. Mano izquierda abajo. Seguimos puntas arriba. Mano derecha arriba. Mano izquierda arriba. ¡Sí, nuestra estrella! Vamos a bajar nuestras manos. Y el siguiente paso, muy fácil, es que nuevamente vamos a marcar las estrellas, pero del lado izquierdo a derecho, sin saltar. Y rápido, te muestro cómo. Izquierda, derecha. Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Listos? Izquierda, derecha. Súper bien. Siguiente paso, campeón y princesa. ¿Listos? Vamos a voltear hacia nuestra izquierda y con nuestras manos nuevamente derecha arriba, izquierda arriba, derecha arriba, izquierda arriba. Vamos a caminar iniciando con nuestro pie izquierdo y mano derecha. ¿Listos? Uno y dos. Uno y dos. Excelente, lo has hecho súper bien. ¿A quién le gusta sonreír? A mí. A mí. Vamos a enseñar nuestra sonrisa con las manos así. Primero vamos a girar a la izquierda. Después giramos a la derecha. Giramos al frente. Y terminamos con nuestras manos arriba. ¡Sí! ¡Súper bien! Princesa y campeón, ahora vamos a intentarlo con música. ¿Listos? Ha nacido en un pesebre la estrella más sorprendente. Llenas todo con tu luz, oh, y con el cielo canto alegremente. Princesas, campeones, lo han hecho muy bien. Sigamos con una parte del coro. ¿Están listos? Sí. Bien. Giramos hacia nuestro lado izquierdo, doblando un poco las rodillas. Vamos a girar hacia la derecha buscando a Jesús. Ahora del lado derecho, girando a la izquierda buscando a Jesús. Muy bien. Ahora intentemos hacerlo tres veces. ¿Listos? Sí. Buscamos a Jesús. Buscamos a Jesús. Buscamos a Jesús. Muy bien. Siguiente paso. Vamos a abrir nuestros brazos. Primero derecha, después izquierda. Y cerramos a la altura de nuestro corazón. A la vez, vamos a levantar nuestros pies. ¿Te enseño? Listo. Regalo, corazón. Nuevamente, regalo, corazón. Súper bien. Vamos a levantar nuestras manos dos veces y brincando al igual. Nuevamente lo hacemos. Brinco, brinco. Súper bien.
porque Jesús es Navidad. Muy bien. Ahora vamos a danzar esta parte del coro con música. ¿Estamos listos? Sí. Princesas, campeones, vamos a repetirla toda junta hasta esta parte. ¿Les parece? Sí. ¡Listos! Ha nacido en un pesebre la estrella más sorprendente, llenas todo con tu luz, oh, y con el cielo canto alegremente. Jesús es Navidad. Wow, qué increíbles pasos. Los invitamos a que toda la semana estén practicando la primer parte de la danza para que se la aprendan. Y con mucho gusto los esperamos la próxima semana, primero Dios, para enseñarles los siguientes pasos. ¡Así es! ¡No se lo pierdan! ¡Dios los bendiga! ¡Adiós! ¡Dios les bendiga! ¡Guau! ¡Qué increíbles pasos! Es increíble ver cómo podemos danzarle a Dios con todo nuestro corazón. Y ahora tienes toda esta semana para practicarlos. Y la siguiente semana vamos a ver el segundo bloque. ¿Y qué creen? La segunda sorpresa es un bloque de maestros en donde ellos nos darán consejos para los niños de 2 a 4 años. ¡Que Dios te bendiga! ¡Hola, papitos y mamitas! Podemos hacer representaciones de títeres para sus pequeños. Un ejemplo puede ser con una calceta que ya no ocupen y le podemos poner con un marcador unos ojos y estambre para que sea su cabello y para que quede así. ¡Hola, hola! Podemos hacer estas representaciones haciéndoles preguntas para mantener más su atención y para así verificar su aprendizaje. Pueden hacer algunas representaciones de los personajes de la Biblia, como la oveja perdida, el buen samaritano, y muchos más. Estas ideas de enseñanza las pueden tomar de la conferencia de niños de Camino Extremo. Papás, leen en sus niños algún pasaje bíblico como el arca de Noé, Jonás y la ballena, la muralla de Jericó, etc. Pueden tomar ideas de las enseñanzas en las conferencias de niños de Camino Extremo y posteriormente pueden guiar a sus pequeños a hacer un dibujo. Papi, leen a sus pequeños algún pasaje bíblico como la creación, el nacimiento del Señor Jesús, etc. Pueden tomar ideas de la conferencia de niños. Ya que le hayan contado la historia, guíen a los pequeños para que hagan una manualidad. Pueden usar cosas que hay en su casa, como tela, plastilina, etc. Pueden guardarlas en una cajita para que la próxima semana refuercen el conocimiento.